El vicario de la diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, hizo un llamado para no lucrar con el tema de las vacunas contra la COVID-19 una vez que ya se están aplicando en el estado. Dijo que tampoco se tienen que tomar como bandera política por nadie y se pronunció porque la vacuna llegue a todos en los tiempos y grupos establecidos. Expuso que tal y como lo ha manifestado el Papa Francisco, las vacunas tienen que llegar a todos los ciudadanos, siempre respetando los tiempos y los grupos que las autoridades han anunciado para ello. Avaló el que sea primero el grupo de los médicos los que se vacunen, al reconocer que son los que están en la primera línea de batalla, para después pasar al sector más vulnerable, que son los de la tercera edad, al afectarlos de manera directa. Y con respecto a las vacunas, sabemos que las vacunas deben ser para todos. Ya se ha dicho que será por etapas, según el orden de importancia, de vulnerabilidad. Pero recordar que nuestro Papa Francisco ha dicho que las vacunas sean para todos y ojalá que no se lucre con ellas cuando se tengan que adquirir y se tengan que dar a las personas. Cabe recordar que el pasado miércoles se dio el arranque oficial de vacunación contra la COVID-19, en donde en la primera etapa el biológico se aplicará solo a personal del sector salud que se encuentra en la primera línea de atención a pacientes de coronavirus. Son 9,765 vacunas que ya están en los 12 hospitales de atención COVID-19, dependientes de servicios de salud de Morelos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al cierre de la jornada, Mónica González.